Un supermercado se abastece de gambas y langostinos. Marisco recio, la gamba al mejor precio. A través de dos mayoristas, A y B, que le envían contenedores con cajas completas de ambos productos. El mayorista A envía en cada contenedor dos cajas de gamba y tres de langostinos, al precio de 350 euros el contenedor, mientras que el mayorista B envía en cada uno una caja de gamba y cinco de langostinos, al precio de 550 euros el contenedor. El supermercado necesita como mínimo 50 cajas de gamba y 180 de langostino. Entonces, X va a ser los kilos de gamba e Y los kilos de langostino. ¿Estás de acuerdo, no? No. Ahora me dice que necesita como mínimo 50 cajas de gamba, es decir, que X tiene que ser mayor o igual que 50 e Y. Tiene que ser mayor o igual que 160. Y dice que puede almacenar como máximo 50 contenedores. No. Dos cajas de gamba y tres de langostino. Sí. Entonces, recibe. Uno, yo no lo veo, ¿eh? No, porque esos son gambas y langostinos. X e Y no serían las gambas y los langostinos. X es los contenedores de A. E Y los contenedores de B. Y ahora hay que hacer una ecuación para las gambas y otra para los langostinos. Vamos a ver, las gambas serían, los de A me traen dos cajas de gambas, o sea, dos por los contenedores X. El mayorista me envía una caja de gambas en cada contenedor, más uno Y, y solo puedo tener, tengo que tener como mínimo 50 cajas de gambas. Y luego, con los langostinos, tengo 3 langostinos de X más 5 de Y, que vienen los otros, tiene que ser mayor o igual de 160. Y además me dice que puedo almacenar como máximo 50 contenedores. Es decir, que el número de contenedores X más Y tiene que ser menor o igual que 50. Y el dinero es F de X y es el dinero. Es. Me tengo que gastar 350 contenedores, 350 euros por cada contenedor de X y 550 por cada contenedor de Y. Entonces, a mí siempre me pasa lo mismo. Hay dos variables, en este caso son los contenedores y los langostinos y las gambas. Y hay que elegir cuál es X y cuál es Y. Yo siempre hago uno y veo si está mal. Me equivoco, no pasa nada. Y lo cambio. Me da cuenta que son los contenedores. X y Y. Y no las gambas. Las gambas y los langostinos son condiciones. Sirven de ecuación. Una ecuación para las gambas, otra para los langostinos. Y otra para los contenedores, que también me los dice. Esa es la primera parte, el planteamiento. Está claro que X tiene que ser mayor o igual que cero. Y mayor o igual que cero. No puedo pedir contenedores negativos de antimateria. Todavía. ¿Tú qué haces después? ¿Cómo lo haces? Despeja la Y, ¿no? Aquí hay tres ecuaciones. Hay que despejarla tres veces. Sería Y mayor o igual que 50 menos 2X.
I mayor o igual que 160 menos 3x partido 5 y I menor o igual que 50 menos x. Y yo lo que hago, yo no sé en selectividad, dejan boli, pero para aclararme yo hago cada una de un color. Lo primero que hago es dibujarla, entonces tengo que hacer una tabla para cada uno. La tabla tiene que tener, para que sea más fácil de dibujar, cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Cuando x vale 0 es muy fácil, porque queda 50, y cuando y vale 0, lo único que tengo que hacer es igualar esto a 0. Y me da x igual a 25, ¿vale? 0,50, 25, 0. Con la otra, 3 cuartos de lo mismo. Yo necesito el 0, ¿vale? Y la mayoría de los ejercicios, el 0 es el mejor punto para sacarlo. Como saques otro punto, te cuesta más encontrar el área y todas esas cosas, ¿no? Si aquí vale 0, me queda 180 partido 5, que es 36. Y cuando y vale 0, lo único que tengo que hacer es igualar lo de arriba a 0. Y me da 60. Y la otra es la más fácil de todas. 0, 50, 50, 0. Y ahora tengo que hacer el gráfico. Solo me tengo que dar en el primer cuadrante, porque x mayor que 0 y mayor que 0, y tener mucho cuidadito hasta donde tengo que llegar. Los números como mucho son 50, 60, aunque llegue al 60 me sobra. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y yo aprovecho los colores para no confundirme. Vamos a ver. 0,50. 0,50. 25, 0. Y ahora yo miro, antes de seguir de dibujar las demás, el área que me vale. ¿Cuál me vale? ¿Qué haces tú para saber qué parte te vale? Porque la recta parte del plano en dos, de aquí para abajo y de aquí para arriba. ¿Por qué? Yo siempre la hago todas y depende. ¿Depende de qué? No sé, de lo que sea más lógico. No, lo lógico es, lo más lógico es tener un método. El método es poner un punto, el 0, 0. Yo sustituyo el 0, 0, aquí. Me queda 50 menos 0. Y me quedaría, ¿es 0 mayor o igual que 50 menos 0 que 50? ¿Esto es verdad o no? No. Entonces el 0, 0 no entra, la parte que entra es la de aquí arriba. Pero no porque te parezca lógico, sino porque sustituyo el 0, 0 y si da bien y si no es el otro lado. Esta, 0,36... 60, 0. Que sería esa recta. Y hago lo mismo, coger 0, 0 y me queda. ¿Es 0 mayor o igual que 160 partido 5 que es 36? No. Entonces el 0, 0 no entra. La parte que me vale es la de arriba. Esas dos son para arriba y la otra va a ser para abajo. 0,50. Aquí. 50, 0. Aquí. Sustituyo el 0 y me queda. ¿0 es 0 menor o igual que 50? Pues sí. Entonces la parte que me vale es la de abajo. Y ahora veo los puntos que me valen de la gráfica, que son... que sé cuál es, este es muy fácil de sacar, este es el 0,50, le voy a llamar punto A. Luego, los otros dos ya no son tan fáciles. Este, por ejemplo, es el punto donde se cortan la roja y la azul, ¿vale? Lo tengo que hacer, pero yo, como soy muy listo, ya lo tengo casi preparado. Lo voy a hacer aquí, donde se cortan la roja y azul, lo único que tengo que hacer es igualar esto con esto, igualar las i. Con las igualas es mucho más fácil. Me queda
250 menos 10x igual a 160 menos, 30, menos 3x y me queda 250 menos 160, 70 igual a 7x, me queda x igual a 10. Y ahora para sacar la y la sustituyo aquí, por ejemplo, 50 menos 2 por 10, 50 menos 20, 30. El punto este, ya me llama B, es 10, 30. Si haces el dibujo bien, lo he clavado, mira, 10, 30. Bueno, casi. Y me falta este punto, que es donde se cortan la roja y la verde. Roja y verde sería 160 menos 3x partido 5 igual a 50 menos x. Me queda 160 menos 3x igual a 250 menos 5x. Y me queda 2x igual a 70, x igual a 35, e y sería 50 menos 35, 15. Este es el punto 35. Este me ha salido peor. 15. Entonces repasamos las condiciones. Posible forma de equivocarse. Detectar que X e Y, en vez de ser la gamba y los langostinos, son los contenedores. Bueno, si yo me equivoco, veo que no puedo sacar ninguna ecuación. Así que si me equivoco, lo hago de la otra manera, que está bien. Elijo una, que no me sale, lo hago de la otra. Segunda cosa que hay que hacer es escribir las condiciones. Tercera, despejar la Y. Cuarta, sustituir el 0, 0 para ver qué parte te vale. Con el 0, 0 es imposible que te equivoques, a no ser que te salga una recta que pase por el 0, 0, que ya haremos uno para ver lo que hay que hacer. Pero vamos, escoge otro punto. Y luego, una vez que sabes los puntos, algunos, depende del problema, algunos son muy fáciles, porque te sale esto, estos puntos son muy fáciles, y solo hay que calcular un punto de corte, pero en este hay que calcular dos. Y una vez que tenemos los puntos, ¿qué hacemos? Sustituir la función de beneficio. Ponemos, en este caso tenemos tres puntos, A, B y C, cuyas X y Y son 0,50, 10,30 y 35,15. Y la función de beneficio es, o sea, de gasto en este caso, es 350 más 550 Y. Si es dinero que vas a gastar, que hay que buscar, ¿máximo o el mínimo? No, el mínimo, para gastar lo menos posible. ¿Tú qué pasa? ¿Que eres rico o qué? A mí cuando me dices que las matemáticas no valen para nada, digo, no, no. Para nada, para nada. Y esto es una aplicación, yo creo que esto lo sacaron los economistas o matemáticos que aplicaban la matemática a la economía. Sí, sí. Pero esto es una aplicación de la matemática a la economía y sirve de algo. ¿Qué pasa? Que en una empresa hay más factores y más, entonces las ecuaciones son más complicadas. Pero a mí, como aplicación de la matemática, esto es precioso. Para gastar menos. Entonces, marisco recio compraría aquí. Para gastar menos. Bueno, marisco recio yo creo que no haría eso, pero sería justo lo contrario.